Hola, soy Orlando Vallejo. Les quiero presentar el collar de cabeza. Este se llama Natural Trainer. Este collar, que yo recomiendo personalmente, es un collar que evita muchas crueldades, evita problemas de garganta, evita tironeos, evita usar collar de púas de manos inexpertas que no se puede usar en manos de cualquiera. El mal llamado collar de Orkins, que es en realidad un llamado un collar de adiestramiento, es un llamado que, un collar que hay que saber utilizar. Y no cualquiera lo sabe utilizar. Sin embargo, collar de cabeza, hasta cualquier persona que no tenga mucha experiencia puede usarlo y no corre daños al perro, no corre riesgos al perro. Este collar tiene un principio, como todo lo que nosotros recomendamos, basado en el comportamiento de los lobos, en las jerarquías y cómo se maneja la educación de los lobos desde pequeños. El principio es muy sencillo, trabajar a través del hocico del perro en lugar de a través del cuello del perro. Vamos a ver. Imaginemos, el perro cuando toma algo, cuando levanta algo, lo hace con la boca, como si la boca fuera su mano, como si fueran sus dos manos. Cuando un lobo mata una presa, lo hace con la boca, como si fueran sus dos manos. O sea que el cuello del perro está cumpliendo la función de los dos brazos nuestros. El cuello del perro es una masa muscular muy distinta al cuello nuestro, que la función es doblar la cabeza, sostener la cabeza, nada más. La función del cuello de esos es hacer de los dos brazos nuestros, por lo tanto, más o menos podríamos... En cuanto a masa muscular, podríamos asimilarlo a lo que sería la pierna nuestra, el muslo nuestro. Imagínense lo que es manejar a una persona sujetándola del muslo, ¿no es cierto? Tiene toda la fuerza para hacer ahí. En el cuello del perro hay mucha fuerza. Uno le pone un collar y lo lleva, el perro lleva como una bandera a la persona que tiene. Este collar trabaja a través del hocico. Y esto es mucho más natural y además es mucho más difícil para el perro llevarnos con el hocico. Es sencillo de colocar, esto no es un bozal. Se regula esto a la altura del cuello del perro para que quede ajustado pero no apretado, lo puedan pasar los dedos. Se coloca entonces en el cuello y esta parte en el hocico. La correa, la trailla, va de este lado. De este modo, el perro va con la boca abierta, va cómodo. Puede tomar agua, puede comer, ladrar, cualquier cosa, jugar con la pelota, lo que sea. Cuando yo quiero corregir al perro, por ejemplo, porque esté tirando o quiera irse hacia una persona o hacia otro perro o hacia un árbol y yo no quiero que vaya a orinar en ese momento, simplemente tiro un poco, le cierro la boca, que con eso es un gesto de desagrado de mi parte y de dominación, de jerarquía, le cierro la boca con esto y tiro y le bajo la cabeza. Cerrar la boca y bajar la cabeza es lo que haría un líder, un alfa, cuando le toma el hocico con su boca y se la baja. Este es el método más natural que existe. Es un método comprobadamente eficaz en los Estados Unidos y se extendió a todas partes del mundo. Es muy simple de usar y es muy fácil manejar un perro con esto si uno pone un poquito de voluntad para practicarlo hasta que el perro, por supuesto, se acostumbre un poco a él. Como cuando le pusimos la primera vez una correa, siempre pasa lo mismo. El perro va a tratar de corrubiar un poco porque se va a asustar. Pero bueno, si con paciencia lo acostumbramos, enseguida el perro se va a adaptar a esto y vamos a poder manejarlo mucho más fácilmente y sin que corra riesgo, inclusive de la fractura de tráquea por un tirón de collar de cierre en manos inexpertas. Quiero que veamos un video ahora, a ver qué les parece. Acá podemos ver dos lobos. Fíjense que el que tiene un rango inferior, el que tiene una jerarquía inferior, baja la cabeza cuando camina cerca del otro. Ahí lo podemos ver, ¿ven? Está marcado con un círculo. Bueno, esto es un gesto muy importante para marcar jerarquías. Ahora vamos a observar a este perro, fíjense. Está en manos de una persona que no tiene experiencia con perros, ¿eh? Una persona que no tiene ninguna experiencia con perros. El perro hace exactamente lo que quiere. Tiene un collar de adiestramiento, un collar mal llamado de ahorque. O sea, teóricamente el perro se está ahogando. Sin embargo, por lo que vemos, no es una cuestión de por qué se le cierra el collar, el perro va a dejar de tirar. Ahora está en manos de una adiestradora con experiencia, que es mi hija, que adiestra desde muy chica. Vemos que el perro cambia la actitud. Sin embargo, hay que manejarlo con el collar. Sigue siendo un poquito complicado igual el manejo. Vemos en manos de una persona con experiencia, cuyo movimiento corporal es distinto, su postura es distinta, obviamente hay más habilidad para el manejo de un perro. Sin embargo, cuesta un poco. Hay que hacerle correcciones permanentemente. Bueno, el manejo del collar es ese, ¿no? Es cerrar y abrir rápidamente.
pero vemos que no es tan fácil controlar al perro. Cuando estaban manos inexpertas era mucho peor, vimos que iba a los tirones para cualquier lado el perro, ¿no? También mediana experiencia. Bueno, ahora vamos a ver cómo se comporta con el collar de cabeza. Fíjense cómo va la cabeza cerca de la pierna. Con qué suavidad y qué facilidad se maneja el perro. Este es un perro que es el primer día que usa un collar de cabeza, ¿eh? Recién se está acostumbrando ahora. Obviamente lleva un poquito de tiempo y un poquito de habilidad acostumbrarlo sin que se cree un trauma y que tampoco se haga el vivo por no usarlo, ¿no? Vemos que el perro puede jadear, puede abrir la boca, no hay ningún problema, no es algo que sea molesto. Tengamos en cuenta que si un perro un día de calor se le cierra la boca, se le puede matar de una hipertermia, de un golpe de calor. Es muy importante que el perro pueda abrir la boca. Fíjense con qué suavidad se conduce el perro. Bueno, ahora otra vez en manos de una persona sin nada de experiencia. Sin embargo, de lo que era antes a lo que es ahora, vemos un gran cambio. Obviamente la gestualidad es distinta en una persona que no tiene experiencia, es distinto el manejo, pero fíjense cómo el perro va pegado a la pierna. Además, en casos de perros que tienen la tendencia a tirar un mordisco a algo que pasa cerca, o a una bicicleta o algo, este collar, al cerrarle la boca cuando tira, nos evita muchas posibilidades de accidentes. Con el collar en el cuello, el perro tira y mantiene la boca abierta y puede morder. Sin embargo, con este no. Cuando se va hacia adelante, además de tener poca fuerza para ir adelante porque con el hocico no nos puede llevar, además se le cierra la boca. Entonces no podría morder. Es como si fuera que actúa en ese caso, actúa de bozal, pero en ese instante y después ya no. En los cuadritos que vamos a ver ahora, esos que vemos ahí recordamos cómo hace unos minutos se conducía ese perro. Y fíjense cómo se conduce ahora. Qué diferencia entre un collar y otro. Y estamos hablando que antes tenía un collar de cierre, el mal llamado collar de ahorque, o sea que iba ahogado el perro, ¿no? Con los riesgos que implica en manos inexpertas de causar hasta incluso una fractura de tráquea. Caso extremo, ¿no? Pero podría llegar a darse. Este collar se comenzó a aplicar en Estados Unidos, se desarrolló en Estados Unidos y realmente lo adoptamos nosotros, yo lo recomiendo en mi escuela porque realmente es muy natural y es muy eficiente. Bien. Este entonces es el Natural Trainer de Lagash Memorial, que nosotros recomendamos en nuestra escuela y usamos en nuestra escuela, el collar de cabeza. Bueno, ya después de haber visto este video, tienen más en claro entonces cómo es el funcionamiento de este collar. Los invito a que lo practiquen, lo vayan trabajando. Lo primero que tendrían que hacer es colocar el collar, dejárselo puesto un poco al perro, no permitir que se lo quiten, repriman con un regaño, con un reto, cuando el perro intenta quitárselo, se lo dejan puesto cuando come, cuando juega dentro de la casa. Luego lo sacan con un collar común y una traílla, y este collar y una correa de acá. Si ustedes ven que el perro se asusta mucho, va a tratar de sacárselo, porque cuando tire se le cierra la boca, no le va a gustar al principio, entonces lo que tienen que hacer es aflojar un poco este y lo sostienen con el otro.
Eso lo van a hacer dos o tres veces. Lo palmean un poco cuando el perro va tranquilo con esto. Lo cierran cuando es necesario nada más y enseguida aflojan para que vuelva a abrir. Yo lo llevo cerca de mi pierna, cierro un poco, si se aleja, si se va para el costado, se va para adelante, cierro un poco, lo acomodo y enseguida lo abro y vuelvo a palmear. Entonces, de esta manera el perro enseguida se lo acostumbra y se van a terminar esos paseos tortuosos que se hacen con perros que tiran por todos lados. Espero que lo disfruten y les mando un abrazo. Y los invito siempre a visitar nuestra web, donde van a encontrar muchos consejos gratuitos y muchas cosas que les van a interesar para tener una mejor vida con su mascota. Un abrazo grande.